¿Qué tal amigos? Pues en el video anterior, pues si sí tardamos un poco porque experimentamos eh, algo con el Aravel 9 y, y, el, y las plantillas, integrándolo con las plantillas Admin LT3. Pero ahora vamos a irnos directo y les voy a dar un resumen del de por qué. A empezar este pequeño curso de Laravel. Pues para aprender yo junto con ustedes y ver los posibles errores. En el en el video anterior, en la transmisión anterior, pues pueden ver ustedes los errores. Aquí no vamos a ir ya directo. Y también pues el árabe es muy cotizado en el, en el campo laboral y muy bien pagado. ¿Por qué? Porque ya maneja un estándar. Puede que uno sea muy, cualquier persona o cualquier programador de nosotros sea bueno programando en PHP usando el modelo vista controlador, pero las empresas cuando ven, <coughs> perdón, cuando ven que no está usando un framework es un lo ven como un poquito más de riesgo. Así que vamos a empezar. Vámonos yendo a la página oficial de Laravel. Vamos a borrar todo esto. No guardar, no guardar. Aquí pues vimos ya en el video interior cómo integramos la plantilla. Vamos a cerrarlo. Y pues aquí viene cómo instalar ya Laravel. Bueno, este es el Start Kit que es como poner el, lo que viene haciendo eh, el login. Pero realmente para crearlo simplemente nos vamos aquí a la terminal. Tenemos que tener instalado bien el Composer y el NPM, el de NodeJS. Vamos a poner en CDJIT. Y vamos a aquí ponerle Composer Laravel. Eh, no, perdón, es Create Project. Le ponemos laravel-laravel Y ahí lo va a empezar a crear Así de fácil Y listo, nos vamos a cd Como le pusimos el proyecto, no recuerdo Nos los creó aquí mismo CD, eh, Le damos ls Nos los creó como laravel Entonces nos vamos a cd laravel Y pues eh, vamos a abrir el código fuente Con atom Y ya configuramos pues la base de datos Que puede ser laravel Igual si está creada la base de datos aquí podemos usar una que ya teníamos anteriormente creamos base de datos con nombre Laravel y listo y bien eh, si corremos el Laravel ya debe correr aquí correctamente con lo que ya tiene con PHP Artisan Laravel perdón perdón así si no es es server ah, caray ahí está entonces lo abrimos y ahí está ya está corriendo y bien, ahora vamos a instalarle lo que viene siendo pues, el brace, que es el login más que nada Para ello simplemente el instalar, le ponemos que lo va a requerir aquí, le damos pegar Y luego pues lo instalamos con este comando que está acá Listo, dice que ocupamos ejecutar en npm Pero vamos a ver si ya nos sale hp artisan serve Vamos a ver si ya lo agregó aquí está login ah ok ocupamos ejecutar el npm para que nos para que corra un servidor que tiene ahí así que le ponemos esto copiar pegar y bien posiblemente nos marque un error de que no están las tablas y eso le damos un eh, usuario no login email bueno no trae ni para registrar esto que okay. Registrar nombre, Julio, el 1-8-1-2-3-4-5-6-7-8. Le damos registrar. Y pues no, no, no existe usuario. Faltó aquí lo que se llama el PCP Migrate. Ahí ya con eso te creó las tablas, ya que aquí en Database Migración te va poniendo las tablas con el loop. Por ejemplo, la de usuarios es esta. Entonces intentamos de nuevo. Del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nos ha levantado el servicio. Le damos registrar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Y ahí ya estamos conectados. Ahora que sigue sería integrar la plantilla admin LTE. Es muy sencillo, nomás que tienen que seguir eh, la página oficial. Se van aquí al GitHub de Alin Admin LTE de ColorLib HQ. Vendría siendo este. Y luego, eh, luego que aquí se van a Leame, aquí vienen pues un previo y todo, y está la documentación en línea. Y aquí se van a lo que viene haciendo implementaciones, y eligen este, la tres AdminLT3.x, y aquí está pues ya el repositorio, y ahí está la, la guía de instalación. Le corren este código que está aquí, como pues, pues, se requiere bla, 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 bla. bla vamos a cerrarlo le damos pegar luego se lo instalan luego se instalar esta que está acá requiere la UI y luego este que está acá pegar copiar y pegar como en la universidad le damos que sí que reemplace el que ya tiene por default luego los views yes y ahí está y está la sesión de uso a lo último que vendría haciendo esto pero eso ya lo vemos a lo último vamos a correr el programa con PHP serve otra vez, este va a ser el pan de... Perdón, es sin la R. Así. Vamos a desloguearnos. Le damos login. Y si se dan cuenta, ahí ya está con el admin LTE. Pero si nos conectamos, nos arroja esta página fea. Entonces aquí en Use, usage, que nos vamos aquí. Que realmente es esta misma página, pero nos vamos aquí a uso. Pues aquí nos trae para poner ya la plantilla. Le vamos a dar copiar. Copiar, copiar, copiar. Y le vamos a dar pegar en donde... Pues si se dan cuenta, maneja el mismo modelo vista controlador. Si se van aquí a rutas, a web. O se dan cuenta que se va al dashboard. Entonces, en recursos están las vistas, aquí está la view y aquí está el dashboard. Lo vamos a pegar aquí, lo vamos a guardar, que pues nos dice como que extiende y nos pone el el page, el dashboard. Aquí va a ir dentro del contenido, el header del contenido, disculpen. Aquí va a ir el contenido, los CSS pues adicionales y los JS. No me equivoqué, amigo. Eh, eh. Ahí está. Y ahí ya está integrada la plantilla, amigos. Sería que ustedes hicieron un CRUD, Que ustedes hicieron un CRUD Y pues lo siguiente sería modificar el menú. Cosillas como el, el logotipo. Esos ustedes van a ir aquí. Y está esta que se llama Admin LTE en, en la carpeta de configuración. Y le pueden modificar el título, el logotipo. Por ejemplo, le ponemos JC Post. Le damos a guardar. Nos vamos aquí a la página. Y aquí le cambia. Así de facilito ponemos la del árabe ahí está y lo cambia y pues eh, varias cosas que pueden ir cambiando ustedes aquí entre ellas el menú por ejemplo aquí en lugar de ser le pueden poner buscar aquí también buscar traducirlo aunque lo mejor sería manejar los idiomas aquí en lugar de que diga page que diga páginas y ya pues te lo va cambiando Aquí le vamos a mandar la URL que no va a hacer nada realmente porque no están configuradas las rutas. Igual podemos agregar uno más, copiar y le damos pegar. Y ahí está, amigos. Bien, amigos, pues sería todo. Espero que les sirva. El, el video anterior dura alrededor de una hora porque se me ocurrió la brillante idea de experimentar. Pero aquí ya supongo que es un poco.